mis queridas señoras y mis queridos señores, qué placer volver a saludarle. Un abrazo muy cariñoso. Quiero contarles una buena noticia. Si usted tiene teléfono de esos que ahora llaman teléfonos inteligentes que tienen WhatsApp, tenemos la posibilidad de mandarle el programa completito a su teléfono para que usted lo vuelva a ver cuando usted necesita. Porque usted dice, y ese programa me gustó mucho, tiene una información que quiero enseñársela a una amiga, o ese programa me pareció tan interesante, quiero volver a escuchar esa información para utilizarla. Bueno, puede mandar el mensaje al teléfono 87-51-1313. Ahí está en pantalla. 87-51-1313. Ahí se lo vamos a dejar un ratito. Usted manda a pedir el programa que usted necesita. Yo quiero el programa donde salió el doctor Sutanito de tal, el día tal. Y ahí se lo vamos a mandar con muchísimo gusto y sin ningún costo. Es un servicio que le queremos brindar para que usted ande ahí en su teléfono los programas de Consejo de Oro, para que usted los pueda compartir y sobre todo, Dios quiera, para que le sea muy útil. Eso es lo más importante. Eso queremos, brindarle información que usted pueda realmente aplicar a su vida y sacarle provecho. Bueno, quiero contarles que yo tengo la dicha de conocer tanta gente linda y especial. De verdad que es una bendición poder estar acá en este nuestro Canal 13, conversar con ustedes, ir a compartir a los pueblos y recibir ese cariño de ustedes. Muchísimas gracias. Hace unos días tuve la oportunidad de conocer a esta linda señora que tenemos ahí en pantalla, doña María Isabel González Serrano. Muchas gracias, mi señora. Vea, esa foto, ahí estaba ella con las hijas y nos tomamos esa foto. Qué lindo. La conocí allá en Guanacaste y ella de manera muy especial me saludó. Yo agradezco tanto ese cariño y les quiero contar que ella es toda una emprendedora. Es una adulta mayor que desde Cartago viaja a Guanacaste. Vean ustedes qué lindo y especial. En familia con su hija, es una emprendedora porque tienen un negocio y desde Cartago viajan hasta Guanacaste, vean ustedes, y lo hacen, dicen que todas las semanas. Yo digo, son un ejemplo, de verdad que sí. Y doña María Isabel es un ejemplo. Un abrazo fuerte para usted y Dios quiera que la pueda ver también pronto acá en el escenario, acá en la Casa de Consejo de Oro y poder conocer más de su historia. Qué lindo, porque nos motiva a emprender negocios propios también. Nos motiva a hacer cosas, a ser dinámicas y valientes. Eso es muy importante. Muchas gracias, doña María Isabel. Siga en su negocio adelante. Un abrazo, como le digo, y la felicitamos. Hoy les tengo una información que espero les sea muy útil. Muchas veces nos ponemos como desanimadas, desanimados, y nos cambia el apetito, no queremos comer, nos cansamos, no comemos lo que tenemos que comer. Y bueno, la alimentación es muy importante, una buena nutrición. Y hoy vamos a titular la entrevista, vean ustedes qué interesante, estoy cansado y no como vegetales, tendrá algo que ver, por qué se llama así, qué me pueden recomendar. Si usted dice, sí es cierto, yo no como vegetales, es que me da pereza o es que aquí, es que allá. Bueno, hoy les tengo a un joven, él es joven pero es muy profesional en el campo de la nutrición y sobre todo algo lindo, tiene la sensibilidad y la experiencia porque trabaja con personas mayores, ha trabajado con personas mayores y sabe cómo compartirnos esta información. A mí me interesa mucho eso, que nos compartan la información de la manera más práctica y sencilla para que todas y todos ustedes, señores, también todos podamos aprender. Matthew nos acompaña, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, Matthew. Un gusto, un saludo cordial a todos allá en casa. Agradecer, ¿verdad?, todos esos cariños que hacen los televidentes, sus llamadas, sus dudas, que poco a poco los días vamos a ir ahí quitando, ¿verdad?, esas dudillas, esos mitos, los centros diurnos que se hacen también presentes, que nos están llamando, doctor, dudas, y agradecerles a esas personas tan lindas, a esos señores y señoras, ¿verdad?, que constantemente sus palabras nos motivan a seguir ayudándoles, ¿verdad? ¿Sabe, Mateo? Ahora que usted menciona lo de los centros diurnos, yo me voy a tomar unos minutos de la entrevista para contarles algo. A veces las personas mayores no quieren ir a los centros diurnos. A mí me parece la modalidad ideal.
Y más bien, muchos que se quedan en casa, o les da perecilla cocinarse, o les da perecita comer solos, o la situación a veces se pone difícil y no consumen la variedad de productos que tienen que consumir. En cambio, cuando van a un centro diurno, vean ustedes, por una cuota muy económica, van a un lugar, salen, se recrean, comparten y reciben una nutrición bien balanceada, porque todos los centros diurnos tienen esa bendición, que su frutita, que su almuerzo balanceado, y vean que hasta centros diurnos se han comunicado con Matium, y entonces tienen un almuerzo balanceado, tienen su cafecito y se van bien alimentados en lo material, ¿verdad? La comidita, y bien alimentados en el alma, porque conversaron, la pasaron bien, hicieron algo diferente y no se quedaron todo el día ahí en casa. Entonces, de verdad que es una bendición y yo quiero por eso volver a reiterarles lo importante que vayan a centros diurnos. Adelante, Mati. Importantísimo, ¿verdad? Estuve hace unos días compartiendo también un centro diurno donde, ¿verdad? Los adultos mayores comparten, socializan, comen bien, pasan un tiempo agradable. Entonces, a invitarlos a que se acerquen al centro diurno más cerca de su comunidad. ¿Verdad? Y ahora entrando, ¿verdad? En tema. En materia. En materia. Sí, hay gente que se pasa muy cansada, se levanta, usted dice, bueno, doctor, me acuesto temprano, me levanto temprano, pero sigo cansada, sigo mal, me dan náuseas, mareos, constantes dolores de cabeza, ¿y qué es lo que está sucediendo? Porque tal vez voy al médico y no me dicen nada, que estoy bien, me mandan las pastillas regulares, tengo el chequeo normal, pero continúo anímicamente, pues mal. Pues hemos encontrado el secreto, ¿verdad? El granito de oro por ahí que nos pueda servir es que no comen vegetales, no comen frutas, ¿verdad? Entonces, por ahí anímicamente nos vamos a sentir mal. Entonces, hoy les traigo varias recomendaciones para prepararlos sencillos, fáciles y prácticos y que lo podamos degustar en diferentes recetas. Así que, por favor, toda su atención. Y si acaso también tiene un papelito y un lápiz, pues anote las palabras claves de lo que acá el profesional, porque esto de la nutrición, ellos lo estudian, ¿verdad? No es así al azar o porque preguntan acá y preguntan allá. No, es todo un estudio y se basan en cosas científicas. Entonces, anote las palabras claves y trate de poner en práctica todo lo que le vamos a compartir. Adelante. Me gusta que el paciente tenga la facilidad de preparar, la sencillez y lo práctico, porque este ritmo de vida no nos permite como tomar mucho tiempo para realizar una tipo de actividad. Entonces, el primer consejo, casi que en toda casa, Ivonne, existe un microondas. Saquémosle uso a las microondas. Entonces, si tenemos por ahí unas verduritas que ya se nos quieren poner ahí como un poco mal, saquemos, lavémoslas bien o deshojemos bien la fruta el vegetal y ponémonos el microondas con un poquito de agua. Sencillo, práctico y en 5 minutos tiene usted un poquito de verduras, una guarnición o un acompañamiento para ese típico de arroz, frijoles y la carne, podemos ponerle también ahí. Entonces, microondas es una buena opción. Muchas señoras estarán preguntando, ¿y quedan ricos en el microondas? Sí, ¿sí? Podemos hacer una opción, podemos ponerle por ahí un poco de pimienta, un poquito de sal, algún tipo de especia seca por ahí que en casa siempre en las alacenas existe. Le ponemos eso y en el microondas y así de sencillo, en 5 minutos tienes una guarnición o un acompañamiento para ese plato. Entonces utilicemos el microondas, a veces solo lo utilizamos solo para calentar, pues saquémosles otros usos. Si le ponen con agua a las verduras, no le va a pasar absolutamente nada, su valor nutricional va a seguir siendo el mismo, no se va a perder. Entonces utilicémoslos. A veces hay adultos mayores que están solitos en casa y tenemos el microondas a la mano y dice qué pereza realizar, qué picar, qué cortar. Entonces, en el microondas es una bonita opción. Que sacar la olla, que encender la cocina. Exactamente. Sí. Si hay microondas, entonces vegetalitos. Usémoslos. Hervidos, ahí puestos en agüita, unos 5 minutos, quedan unos cinco suavecitos. Minutos, quedan al dente. Si usted quiere ponerle un poquito más, hemos probado que unos siete minutos y quedan un poquito más suaves, pero podemos usarle, saquémosle el uso al microondas, no le demos miedo, no es solamente para calentar y podemos utilizarlo, ¿verdad? Otra recomendación es que cuando nos sentimos muy, muy bien, tenemos que aprovechar esos picos de energía, digo yo, ¿verdad? En el adulto mayor. Aprovechémoslo entonces, saquemos todas las verduras que trajimos de la feria, lavémoslas bien, cortémoslas, tengamos deshojada la lechuga, listo el repollo y metémosla en bolsas o en tarritos. Y lo tenemos en el refrigerador. Es más sencillo. Se mantienen bien, ¿verdad? Exactamente. Si se ponen en tarritos con tapa. Lo importante es la manipulación, ¿verdad? Que lo lavemos bien después de venir de la feria, que lo lavemos bastante bien, lo desinfectemos correctamente, lo secamos y los metemos en recipientes o en bolsas con cierre hermético. Se me ocurre también, porque gracias a Dios hay familias en donde la hija, el hijo están atentos y son los que de pronto van y traen las compras al súper o al supermercado, o a la feria,
entonces que además tengan como ese servicio extra de ayudar a mamá, a la abuelita o al abuelito, ¿verdad? Y dejárselas lavaditas y de pronto empacadas. Porque de verdad que a veces hay situaciones que tienen a la persona mayor o muy preocupada o agotada y entonces no comen, no se preparan las cosas. Exactamente. Entonces, al tener ya en la refrigeradora todo cortado, es muy sencillo, es solo sacarlo. Si quiero hacer una sopita de pollo, ya tengo las verduras listas. Nada más es de ponerla con el pollito, el caldo, las especias que yo quiero y las verduras ya listas. Entonces, se hace más fácil. Entonces, ¿por qué el adulto mayor ahorita se siente anémicamente muy bajo? Porque el consumo de verduras o el consumo de frutas es muy escaso, es muy por debajo de lo que necesita. Entonces, es muy importante que esto es de consumirlo. A veces nos dicen, no, es que doctor, casi no me gusta. Tal vez es el tipo de la preparación, ¿verdad? Vean ustedes, ¿eh? Ellos han estudiado el comportamiento de las personas y dicen que la nutrición tiene... es un aspecto importantísimo y si la persona está cabizbaja, con poca energía, puede ser precisamente bajo consumo de vegetales. Me voy a un corte y regresamos en un momento porque le vamos a seguir insistiendo de que tiene que comer vegetales y el profesional nos va a dar recomendaciones de cómo usted los debe de comer, cómo usted los puede preparar. Ya casi regresamos. Pero qué rico que es el chayote, y de él nada se desperdicia. Se pueden comer sus hojas, sus tallos o sus raíces. ¿Sabía usted que ayuda a retrasar el proceso de envejecimiento al protegerte de los radicales libres porque es antioxidante? Además, posee efectos analgésicos y antiinflamatorios. Es rico en vitamina A, B, C y tiamina. Contiene muy pocas calorías, tan solo 22 por cada 100 gramos, lo que lo hace ideal en dieta de adelgazamiento. No posee grasas saturadas ni colesterol, de manera que a comer chayotes. Hoy estamos conversando de nutrición, porque es importantísimo, mi señora, mi señor, lo que usted come y cómo lo come. Es un asunto de creatividad a veces también. Porque ahora veían algo del chayote, ¿verdad? Un consejito que les preparamos. Y qué rico que es el chayote. Pero para no cansarnos, hay que prepararlo de diferentes formas. Y ponerle cariñito es muy importante también. Y yo sé que ustedes en esto son expertos, pero a veces, insistimos, uno está como desganado o cansadito y no haya cómo prepararlos. Por eso le estamos hoy dando recomendaciones y sobre todo para que esa preparación sea adecuada, de que mantenga las vitaminas, los nutrientes, que mantenga todas sus propiedades, pues. Entonces, nos acompaña el día de hoy un profesional en este campo y nos va a continuar dando recomendaciones para que usted no deje de comer esto que está ahí en pantalla, que se ve tan rico. Qué ricos que se ven, ¿verdad? Llenos de colores. Ahí está esa imagen que a mí me dan ganas de salir corriendo a prepararme ese platillo lleno de colores, brócoli, zanahoria, chayotito, de todo. Ese es el siguiente consejo, que usemos vegetales que tengan colores llamativos, brillantes, que nos llamen la atención. Porque siempre lo típico verde, entre lo verde oscuro, no nos llama mucho la atención en lo que es la parte visual y el cerebro interpreta como que es lo mismo, que es muy monótono. Entonces tenemos que tener colores variados. Podemos poner ahí chile dulce, ¿verdad? Podemos poner cebolla morada. Ahora que estábamos viendo en el corte lo que era el chayote, no solamente en picadillo, sino que tenerlo ya listo y podemos cortarlo en julianas y agregarlo dentro de una ensalada. Algo innovador, algo diferente y no comérmelo siempre con el picadillo que está excelente, ¿verdad? O en una sopa o simplemente también en los frijoles. Esto me enseñaba mi abuelita, ponía el chayote sazón entre los frijoles. Y ella decía que eso era riquísimo, que le encantaba, es otra forma de que lo podemos consumir, ¿verdad? Vea usted en los frijoles el chayotito. Bueno, a consumir vegetales porque tiene mucho que ver en la energía que tiene la persona. Exactamente. El tipo de color del vegetal nos va a prestar a nosotros una vitamina o un mineral X o específico. Lo importante es que necesito consumirlo. Ahora bien, ellos se preguntarán, doctor, ¿cuánto es la ración que yo tengo que comer? ¿En qué momento lo debo de realizar?
sencillo, en almuerzo y cena siempre tengo que haber una guarnición, un acompañamiento de algún vegetal, pero no simplemente tiene que ser el picadillo, lo puedo hacer en diferentes formas. Hablábamos antes, después del corte, que era importante tenerlos ya listos, entonces es más sencillo sacarlos y ponerlos en la mesa, o si estoy solo ya hacer el acompañamiento que necesito para el arroz y los frijoles. Ahora, esas ensaladas podemos enriquecerlas todavía aún más. Si tengo una lata de garbanzos por ahí, puedo agregarle esa lata de garbanzos. A veces tenemos maíz dulce o tenemos también por ahí unos hongos. Entonces la ensalada ya se va viendo de forma diferente, va a ser llamativa. Si le gusta mucho lo ácido, el limón o un poquito de aceite o sal, pongámosle a la ensalada. No hay que poner, no hay que decirle que no ni tener aversión hacia ella misma, sino que es rico poderla acompañar. Ahora, si hay un tipo de vegetal que a usted no le gusta, perfecto, no lo consuma, porque si no le gusta y lo va a poner, entonces va a crear más bien todavía una abstinencia a ese vegetal o a esa fruta que necesita. Entonces, en el almuerzo es muy importante para mí que siempre haya una guarnición, o sea de ensalada o sea de esos vegetales. Entonces, esa es la forma simple, brillante, busque colores diferentes, sea creativo en la cocina. Usted dice, bueno, y normalmente ya con la remolacha hacemos ensalada rusa, no botemos las hojas de la remolacha, lavémoslas, deshojémoslas bien y las guardamos y la podemos agregar a una ensalada, a una cama de lechuga o de repollo. Las hojas de la remolacha. Exactamente. Entonces las hojas de remolacha las utilizo mucho para pacientes que tienen anemia. Entonces si hay un adulto mayor que ahorita en este momento usted las recomienda para la anemia. Exactamente. Entonces si hay en casa un cuidador, algo así, que sabe que ese adulto mayor ahorita tiene la anemia muy baja, no bote las hojas de la remolacha, cortémoslas finamente y agreguémoslas dentro de una ensalada de lechuga o hasta la misma una ensalada de repollo. No la van a sentir y estamos dando una fuente rica en hierro y damos color y vida a esa ensalada, ¿verdad? Doctor, se me ocurre, ya yo estoy inventando, claro, ¿verdad? Claro. Pero las hojas de la remolacha, si a la persona de pronto le cuesta masticarlas, pero uno las podría agregar de pronto a alguna de las comidas como para que quede más suavecita. También, o lo que podemos hacer es poner lo que se llama escaldado, es poner agua a hervir y cuando ya esté hirviendo, sumergirlas y sacarlas inmediatamente y ponerlas en agua fría. Entonces, no vamos a perder ni los nutrientes, va a estar un poco más al dente y no va a estar. Normalmente, siempre dentro de lo que es ácido, la hoja de la remolacha se va a cocinar, digámosle así. No va a sentirla tampoco tan cruda, pero siempre va a tener eso crujiente en la ensalada que al adulto mayor he encontrado que sí, le llama bastante la atención la parte crujiente. Entonces, podemos ponerla ahí. Una ensalada que se me ocurre, la simple lechuga normal, la que encontramos en la feria, los pedacitos de la hoja de remolacha, podemos ponerle garbanzo, tomate, pepino, cebolla, culantro, y esa ensalada, ya ve, nos empieza a llamar. Exactamente, tiene colores llamativos y ya nos empieza a llamar la atención y ya como que el paladar con limón. Cuando hablamos de la palabra limón, a todos nos hace la boca de agua. Ahí hay un poder sugestivo. Entonces ahí podemos utilizar un poquito de limón o una vinagreta que me regaló por ahí la vecina y poderlo agregar y complementar al platillo, ¿verdad? Bueno, después de este programa y con las imágenes que ustedes han estado viendo, yo creo que a todos nos despertó las ganas de ir a comer o a cocinar alguito, ¿verdad? Y vean ustedes, por ejemplo, esta imagen que ven en pantalla, ahí se ve una cremita, qué rica, de ayote. ¿No es algo tan complicado de hacer? Y es muy importante las cremitas. ¿Qué tan importantes son las cremitas? Es otra opción que le presto, digamos, al paciente para no comer el tipo picadillo o los vegetales hervidos que normalmente consumimos. Hace poco estuve supervisando por ahí los Juegos Nacionales y veíamos dentro del menú lo que eran las cremas. Pero lo que podríamos hacer es un cambio, ¿verdad? En lugar de usar lácteos que tal vez al adulto mayor no le gusta en este momento, dice, doctor, me agarra mucho olor de estómago, hicimos un cambio con el cocinero. Entonces, agréguele caldo de pollo o caldo de res. Cuando hizo un arroz con pollo, usted le queda siempre ese caldito y luce el arroz, pero todavía queda más caldo. Guardémoslo, desengrasémoslo y se metemos en la refri y lo usamos para una cremita de ayote. Y de hecho hicimos esta cremita de ayote y todo el mundo encantado. Y es otra forma de poder consumir el ayote que normalmente lo hacemos como en leche, ¿verdad? Hagámoslo con el caldo, lo licuamos bastante, especias, el sal, la pimienta al gusto y ahí tengo una guarnición de vegetal en forma de cremita sin ningún tipo de lácteo. Me tengo que ir a un corte, regresamos en un momentito, pero vamos a irnos al corte precisamente con un consejo de nutrición de un producto que a mí me encanta y que yo quiero que las personas mayores consuman bastante, que es el brócoli. Resulta que hace un tiempo había como una tendencia de una generación, mucha gente de campo casi no comía brócoli, ¿verdad? Exactamente. Y importantísimo comer brócoli. Ahora, después del corte, vamos a explicar los beneficios que trae el brócoli y qué tipo de preparación lo puedo incorporar. ¿Por qué hay que comer brócoli? Le vamos a adelantar algo con este consejo. ¡Mmm!
¡Qué rico el brócoli! El brócoli es uno de los llamados superalimentos por sus propiedades nutritivas y antioxidantes. Se le ha reconocido por tener acción preventiva sobre el cáncer de colon. Además de esto, también aporta cantidades significativas de hierro. Cuando lo compre, hay que elegir los ejemplares color completamente verdes y compactos. Hoy hemos dedicado el programa a conversar sobre los vegetales, lo importante que las personas mayores coman vegetales, no pueden quedarse solo con el arrocito y el huevito, que es muy bueno también, pero tienen que comer vegetales, por favor. Puede existir poca energía por comer pocos vegetales, por eso es que hemos hablado todo este rato y vamos a seguir conversando al respecto. Y de manera muy especial de uno que nos interesa muchísimo. El brócoli. A veces hay gente que dice, es que queda durito y cuesta masticar. Hay muchas formas de presentarlo. Mati. Excelente. Esta fuente de hierro primordial que es el brócoli, igual para las anemias, para el cansancio, para la cicatrización, si le está costando cicatrizar, una buena fuente es lo que es el brócoli. Lo podemos consumir de distintas formas, no simplemente los arbolitos que le llamamos y los deshojamos por ahí y los agregamos al plato. No, no, podemos hacer una cremita de brócoli riquísima con caldo de pollo o caldo de res, lo que tenemos en casa, sino también cuando estamos haciendo espaguetis. Los cortamos muy finamente y los incorporamos dentro de la salsa, el mismo espagueti, y por ahí estamos comiendo vegetales de una forma, porque normalmente cuando comemos espagueti es arroz, frijoles, espagueti y la carne, ¿verdad? Que siempre digo que no es de acuerdo, si vas a comer espagueti, solo espagueti, pero no siempre, arroz ni frijoles. No arroz ni frijoles, ¿verdad? Porque es que yo me alimento bien, doctor, ¿verdad? Ya eso son muchas harinas, estamos contando tres harinas y eso nos puede perjudicar en el azúcar y hasta subir de peso. Entonces es muy importante que solo macarroncitos o solo arroz y frijoles, nada más, ¿verdad? Entonces los macarrones es una buena opción que encontré en un adulto mayor que le costaba mucho también. Entonces se los agregamos de forma hasta el brócoli. Brócoli, coliflor, le agregamos en muy pequeñas porciones dentro de la misma pasta y los aceptó. Entonces, es una buena idea que les propongo hoy que lo incorporemos dentro de las pastas o en el chop suey que hacemos en casa. ¿El valor nutricional es el mismo? Es el mismo. Mientras que la verdura, ¿verdad?, o lo que tengamos en casa, no lo pongamos sobre cocción, no va a perder su valor nutricional. Entonces, casi que cuando ya está preparada la pasta, ¿verdad?, podemos ir agregando y se va a ir cocinando la coliflor y el brócoli, le va a quedar como al dente, le va a quedar como un crujiente muy leve, pero ahí va a estar presente siempre ese valor nutricional tan importante, ¿verdad? Bueno, doctor, y si a la persona le cuesta masticar o no tiene dientitos o las encías muy sensibles, ahí sí se puede cocinar de más, pero se me ocurre que entonces, si es una cremita, incorporar esa agüita donde se hirvió el brócoli o la coliflorcita, la zanahoria, cuando lo vamos a licuar para darle entonces la cremita con esa agüita, porque si se tuvo que hervir mucho, ¿verdad?, o porque se quiere comer entonces el producto, tratar de usar también el agüita. Ese también, exactamente. Podemos incorporarla. Otra opción es hacernos un batido de vegetales. Un batido de vegetales, estarán diciendo las señoras. No, eso a mí no me gusta. Pero vieran qué diferente cuando yo se lo prueba. ¿Cómo se hace un batido? Simple. Zanahoria que siempre hay en la casa. Juguito de naranja, juguito de piña, le ponemos remolacha, licuamos. Si quiere colarlo un poquito, lo puede hacer. Si no, lo puede dejar así para consumir lo que es la fibra. Pero si no, es otra forma de consumir los vegetales. Entonces, bueno, doctor, no me los como, pero me los puedo tomar. Válido también, perfecto mientras que lo consumimos. Un juguito de zanahoria, antes nos recomendaban siempre, ¿verdad? Me acuerdo mi abuelita que siempre nos decía, la zanahoria para los ojos, es verdad, es buena fuente de vitamina A. Entonces nos ayuda también, no solamente a tener una buena percepción, sino a la vista cansada. Esos adultos mayores que dicen, es que doctor, vieras que me canso mucho estando o leyendo, ver la televisión. La zanahoria, ¿verdad?, es un prepotente para un beneficio que nos va a ayudar también con lo que es la vista. La remolacha también podemos agregarla ahí, un juguito de remolacha con zanahoria y jugo de naranja. Es otra forma, ¿verdad? A veces dice, doctor, es que a mí no me gusta, pero si nosotros no lo probamos, no nos damos la oportunidad de probarlo, ¿cómo vamos a saber si algo nos gusta o no? Entonces tenemos que darnos ese chance, decir, bueno, voy a probarlo. Si no me gusta, pues está bien, ¿verdad? Pero hay que hacer la prueba, ¿verdad? Y nunca es tarde. Puede ser que usted nunca ha comido lentejas, pero hoy las prueba y le gusta. Nunca es tarde, hay que probar. Muchísimas gracias por acompañarnos, doctor. Con gusto, un placer. Y muchas gracias por atender todas las consultas de los televidentes también. Por hoy les tengo que decir un hasta luego. El tiempo se pasó rapidito. Dios quiera que haya despertado en usted la gana de comer los ricos vegetales. A todas y a todos, un hasta luego y que Dios me los acompañe.